Ok, voy a hacer un video breve, una explicación sencilla de cómo usar esta máscara, las máscaras de Batimov, una máscara de Batimov para lograr un enfocado preciso en el telescopio. Esta es, por ejemplo, esta es una máscara de Batimov. Como ven, es una especie de una serie de rejillas que se colocan delante del telescopio en el objetivo. Voy a colocarlo acá. Okay. Lo colocamos en el objetivo del telescopio y entonces voy a explicar ahora cómo decir según los parámetros, los patrones que de la imagen que se ve a través de esta máscara, pues vamos a enfocar con un enfoque bien preciso del telescopio. Ok, como dije, para hacer el enfoque lo ideal es buscar una estrella de las más brillantes del cielo. Por ejemplo, yo voy a usar la estrella Arturo que está sobre el horizonte ahora y es una de las estrellas más brillantes visibles en estos momentos. Vamos acá, Object. Busco Arturo. Arturo. Ok, el telescopio se está desplazando hacia la posición de la estrella Arturo. Tomar una imagen primero sin la máscara. Exposure started. Sin la máscara para ver si está Exposure finished. Visible la estrella. Ok, está en el mismo centro. Vamos a ponerle ahora la máscara de Batinov. Si yo prefiero tomar la imagen primero sin la máscara para ubicarme, ver bien las estrellas, ubicarme que la estrella está visible en el campo. Ahora, yo, por ejemplo, esta noche quiero, las primeras imágenes van a ser con filtro de oxígeno 3, por tanto, cada filtro tiene, a veces no tiene el mismo enfoque, si queremos ser bien precisos, entonces voy a enfocar, filter change. Voy a mover el disco de filtros para el disco 2 de oxígeno 3 antes de hacer el enfoque, porque no es lo mismo el luminance que era el disco 1 que estaba puesto, el filtro 1 a veces no enfocan en el mismo punto, así que voy a enfocar realmente el que voy a usar de oxígeno 3 y voy a tomar una imagen. Me imagino que no sea suficiente porque con la exposure finished. Con la máscara y con el filtro de oxígeno 3 que es muy tenue, pues necesito un poco más de exposición quizás, o podemos acá graduarle el no obstante no es suficiente, voy a darle un poco más de, vamos acá a cámara, aquí ve 4 segundos, vamos a darle digamos 8 segundos. Ok, vamos a exposure started. Para que se vea mejor el patrón de la máscara de Batman. Exposure finished. Como ven, estas líneas, es decir, son una especie de X con una línea en el medio. El enfoque perfecto sería esta línea que está en medio de la X, pues que esté en el centro. Vamos a aumentar un poco. Como ven, está un poco corrida hacia abajo. Vamos a mover un poco el enfoque, volver a tomar imagen. Exposure started. A ver si mejora. Exposure finished. Mejoró un poco, como ven, está un poco más hacia el centro, pero todavía tengo que
mover un poco más el punto ocular para dar un mejor enfoque. Es importante un enfoque bueno en astrofotografía, pues es muy importante. Ya igual un poquito más para allá. Y apretar el tornillo para fijar el foco en ese punto. Porque a veces cuando apretamos el tornillo que fija el foco, se desplaza un poco. Vamos a dejarlo ya y vamos a ver. Exposure started. Si ya tenemos el enfoque necesario. Exposure finished. Okay. Está bien ahí, quizás un poquito. Poco apenas si somos bien exigentes. Exposure started. Exposure finished. Ahí está bien. Nos fijamos el foco ahí. Y ya está. Enfocado. Eso es todo. Como ven, es bien sencillo. Se puede hacer también visualmente. Es decir, en vez de tomar imágenes, pues mirar a través de un ocular y ver que este patrón, esta línea entre las dos que forman una X, la línea central, pues esté en el mismo medio del enfoque. Un video corto para explicarle este método de enfoque, que es bien sencillo, bastante conocido. Muchas gracias y que tengan un excelente día.